A partir del 1 de enero del 2014, la reforma fiscal agregó nuevos productos gravados con el impuesto especial sobre producción y servicios, con la finalidad de reducir el consumo de alimentos de alto contenido calórico que afectan la salud pública, por lo cual el impuesto a alimentos no básicos con alta densidad calórica refiere a incrementar el 8% en su producción e importación, siempre y cuando tenga más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos de su peso y no sean considerados en la canasta básica. Al respecto, el propietario de la panificadora La Popular, José Eugenio González, manifestó que 7.000 panaderías del estado resultaron afectadas por el incremento al pan dulce, situación que quieren revertir los panificadores industriales del estado, realizando pláticas para debatir la estrategia y presentar pruebas para accionar. La Secretaría de Hacienda es sobre la cuestión de la ley hacendaria. La ley hacendaria dice que se le cobre un impuesto al pan dulce, un 8%. Entonces, eso no estamos contemplando nosotros porque no rebasa las calorías ni el peso. Y al no rebasar ni el peso ni las calorías, pues está fuera del contexto. A nivel estado son más de 7.000 panaderías, sí, que se verían afectados, micros, medianos y grandes. Rechazó la idea de elevar los costos del pan dulce al consumidor, debido a que se reconoció del lado de la clase trabajadora. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.